Don Luis fue sorprendido en su venta de zapatos la mañana del martes por las autoridades que realizaban un operativo de despeje del espacio público. Dice que es consciente que infringe la ley, pero no sabe cómo más rebuscar el sustento para su hogar. En mi forma de ver las cosas, yo sé, yo no soy ajeno a las circunstancias de que ellos me eximen, de que no puedo ocupar el espacio público, pero en cierta ocasión, pues en este momento me siento yo como una discriminación, porque siento una persecución sola y directamente hacia mí, aunque yo no quisiera que estuvieran tampoco persiguiendo a mis compañeros, porque todos tenemos derecho al trabajo para poder uno pagar el sustento de cada día, que es la comida, el arrendo y muchas obligaciones que uno tiene. Entonces yo siento esa persecución hacia mí, porque es que yo ya en una ocasión ya me robaron una carreta, porque no me la decomisaron, porque cuando decomisan un artículo a uno le dan documentos, constancia de que eso fue incautado. Yo no puedo aceptar de que hoy me digan muévase de aquí, mañana vuelven y me dicen muévase de aquí, entonces eso no se puede. Hay que tratar de buscar una solución, pero habiendo espacio en la parte donde yo ejerzo mi trabajo, es una parte donde no obstaculizo ni a la vía pública de los carros ni a la vía peatonal. Con nostalgia pide que lo único que quiere es que le respeten su derecho al trabajo. Es que por favor, póngase la mano en el corazón, no sean así. Yo sé que solamente se le puede. Yo solamente sé que se le puede suplicar es a Dios. Pero tome, póngase la mano en el corazón y no hagan eso con el más débil. Hay muchas formas de buscar la paz y no tratar de encruecerla más. Disculpen por las ofensas que de pronto le haya ocasionado, pero uno cuando está tratando de defender lo que uno cree que eso es lo de uno, pues llega a muchas circunstancias que a veces uno se sale más de los derechos que puede tener uno. Para el abogado y líder social Yesimar Álvarez, el desempleo, la falta de oportunidades y la recesión de migrantes se ha convertido en una mezcla compleja para el espacio público en Quibdó. Es difícil de solucionar, pero nosotros lo que estamos pidiendo a la alcaldía es ¿para cuándo nos tienen la central de abasto en Quibdó? Hasta tanto en Quibdó no haya una central de abasto, no va a haber esa solución. Hoy nos encontramos con el caso del señor Luis, vendedor ambulante de aquí del municipio de Quibdó, que reconoce que sí está ocupando el espacio público, como lo hacen más de 1,000 o 2,000 personas en el municipio de Quibdó, y únicamente la Policía Nacional y los de espacio público se la montan a él. Yo me pregunto, ¿para qué colocan en la Constitución el derecho a la igualdad si no se va a cumplir? El derecho a la equidad si no se va a cumplir. Así como a él lo están desalojando, ¿por qué a los demás no les ponen problemas? ¿Por qué no les ponen dificultades? Nosotros lo que decimos es, apliquen el derecho a la igualdad. Ya no queremos que en Quibdó la violencia aumente, pero si atacamos a la gente que trabaja, a la gente que está produciendo, ya el hambre es muy dura. Cuando una persona se tira a vender con agua, con lluvia, cargando una carreta todos los días, es porque tiene necesidad. Y la única forma de suplir esa necesidad es trabajando en la calle. A lo que un vocero de la alcaldía contestó. Creo que realmente tendrían los vendedores ambulantes un sitio donde ubicarse, a pesar de que en la administración municipal les ha brindado lo que son las plazas satélites, les ha brindado también la plaza de mercado, que las personas que hemos vivido aquí en Quibdó, así no seamos de aquí, la plaza de mercado hace 10, 15 años era un sitio horrible y allá íbamos a comprar. Hoy en día tiene baldosas bien finas, tiene mesones inoxidables y adentro de la plaza de mercado está vacía. Todos los vendedores ambulantes andan en el espacio público. ¿Sí? Nosotros hemos sensibilizado y hemos hablado con los vendedores ambulantes, ahí hay infinidades de videos. Hay infinidades de llamados de atención que ustedes pueden llegar, fotografías que demuestran que se les ha llamado la atención. Al señor el año pasado se le desalojó de aquí. Eso que él dice que le robaron es falso, sino que en un operativo de decomiso, al señor después de un mes de estarle diciendo que aquí no podía estar porque esta es la casa de la cultura,
¿sí? De Quito, del Chocó, y entonces se queda allí, se le quitaron unos cuantos pares de zapatos, eso no fue una carreta como él dice, ¿sí? Entonces ahora volvió aquí a este mismo sitio. Todo este mes hemos estado, a mediados del mes pasado y principios, hemos estado diciéndole que se retire en compañía de las autoridades. Por ahí en la red todavía anda un video donde él se salta y le raya la madre a Raimundo y todo el mundo. Entonces, ojo con eso. Ahora él dice que se la tiene montada porque hay otros vendedores. Le he dicho, corra hacia allá donde están los otros. Y si allá lo vamos a molestar, queda demostrado que apenas es contra usted. Pero aquí en este sitio ustedes pueden ver que está él solo. ¿Ya? Está hablando una señora que tiene artesanía ahí. Esa señora tiene su contrato de arrendamiento y los invito a que vayan y les muestren el contrato de arrendamiento. Entonces nosotros no podemos tampoco, donde la gente quiera estar y venir un abogado, dizque a defender a la gente. Entonces, ¿qué quito queremos? ¿Qué quito queremos cuando nosotros le decimos a la gente no se mueva? En Quito hay muchos que se las dan por vendedores ambulantes y tienen cómo pagar un local. Ya gracias a Dios nosotros tenemos personal que vive por ahí y con el apoyo de la fuerza pública aspiramos a recuperar el espacio público de Quito. Al vendedor desalojado se le realizó un comparendo por obstrucción al espacio público. Para CNC Noticias, Andrés Pinillos Pavón.